Ayer tenía lugar la cuarta y última de las procesiones de la Virgen de los Remedios en La Roda durante su estancia de este año. La imagen salió de la Iglesia de El Salvador para recorrer la calle Calderón de la Barca, Charco, Puerta de Cuenca, Hermanos Quintero, San José, Amapolas, Sevillanas, Cruces, Rambla y Virgen, volviendo de nuevo al templo rodense. Un itinerario emotivo ya que anuncia los últimos 7 días de la estancia de la patrona en nuestro municipio. En esta ocasión, la imagen lució el nuevo manto en azul y oro donado por la familia García Sotos. Pues es un ofrecimiento que hizo mi madre en su día y este año hemos podido cumplirlo y ya está, y por eso este año ha sido cuando ha llegado el manto. Una emoción y un temblor y no puedo. Mi madre se emocionó mucho y lo disfrutó mucho. Y ya está muy contenta de haberlo conseguido ya y ponerle el manto y nada más. Paquita, es normal que estés emocionada, no te preocupes. Agradeceros que vuestra atención también para que la gente lo sepa y nada, que estamos todos muy contentos, toda la familia. ¿Lo habéis elaborado vosotros? ¿Lo habéis comprado? No, lo hemos encargado en Valencia y no me acuerdo el nombre, pero vamos, donde lo bordan y eso, pero claro, el dibujo, el color y todo sí que lo hemos ido eligiendo nosotros como nos ha gustado. Una multitudinaria comitiva acompañó a la Virgen de los Remedios en su tránsito por este trayecto, después de 5 años, en el que no faltaron los obsequios a la patrona. Los vecinos se volcaron con su llegada engalanando las calles, ofreciéndoles ramos de flores y poesías. En la calle Campoamor, el grupo de mayores del centro Puerta de la Villa bailó la Jota de la Virgen en su honor. Poco después, un gran templete con más de 600 globos blancos y rosas recibió a la Virgen de los Remedios. Adiós, madre bondadosa, más blanca que la azucena, más bonita que una rosa. Fue el pintor el que tallaba tu hermosura con tal celo y con tal ansia tallaba que a fuerza de amor llevaba dentro del pecho el modelo. No soy sorpresa porque he sido 20 años director del grupo de Coros y Danza Virgen de los Remedios, por lo tanto yo no soy sorpresa, pero esto que le vamos a hacer a la Virgen sí, porque creo que es la primera vez que se le hace en una procesión. Los niños y niñas de la Escuela Infantil Peques volvieron a esperar con gran ilusión el paso de la patrona por sus instalaciones, como ya hiciesen en la romería de llegada. Pues sí, de nuevo estamos aquí porque no queremos pasar la oportunidad que pase por nuestra puerta y no ofrecerle las flores y nuestro cariño a la Virgen. Flores, hierbabuena y ya. A ver cómo huele. ¡Qué bien que huele! ¿Tú también llevas hierbabuena? ¡Qué bien! ¿Qué le vais a decir a la Virgen? ¡Viva la Virgen de los Remedios! Virgen Santa, la Escuela Infantil Peques te canta. Virgen bonita, acércanos tu carita. Virgen del perdón, aquí tienes mi corazón. El próximo domingo, la Virgen de los Remedios volverá a Fuensanta acompañada por los rodenses hasta el término. La llegada a este lugar está prevista para las 11:30 de la mañana.